Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a su programa de Libro de Cielo, que estamos en el volumen 15. Y vamos a empezar de una vez, ¿verdad? Para avanzar. Pues sí, claro que sí. Bueno, con el doctor Salvador Tomás. Elvi Carrión y Alejandro Carrera para servirles. Muy bien. Bueno. Hola, amigos. Muy bien. Empezamos con la lectura 15-19 de abril 28 de 1923. Luisa debe pisar la cabeza infernal. El vivir en el divino querer es el triunfo completo del Creador sobre la criatura. La finalidad principal de la venida de Jesús a la tierra fue que la voluntad divina triunfe sobre la voluntad humana. Me sentía como inmersa en la luz interminable de la eterna voluntad, y mi dulce Jesús me ha dicho: hija mía, mi divinidad no tiene necesidad de obrar para hacer salir sus obras. Basta solo el quererlas. Así que quiero y hago. Las obras más grandes, más bellas, salen fuera solo con que las quiera. En cambio, la criatura, aunque las quisiera, si no trabaja, no se mueve, nada hace. Ahora, para quien hace suyo mi querer y vive en él, como en su propia morada, le viene comunicado, por cuanto a criatura es posible, el mismo poder. Mientras esto decía, me sentía jalar fuera de mí misma y encontraba bajo mis pies a un feo monstruo que se mordía todo por la rabia. Y Jesús, estando cerca de mí, ha agregado: espérenme, yo creo que vale la pena comentar lo anterior, ¿no? O sea, en Dios, cuando Dios piensa algo, ya está hecho. O sea, en Dios no hay intenciones. Nosotros vivimos a base de intenciones y de acciones. Yo tengo la intención de hacer algo y tiene que pasar un tiempo en que voy desarrollando ese algo hasta que lo tengo ya completo. Dios, en el momento que Él piensa algo, en ese momento ya está hecho. O sea, no pasa este proceso, ¿no? A eso se refiere. Y ahora lo interesante de eso no es tanto el conocer cómo actúa Dios, sino que ahora el hombre, teniendo la divina voluntad en sí, tiene esta misma capacidad. Ahora, en el momento de la intención, en ese momento está hecha la acción, porque es una intención que estamos haciendo, pero con la divina voluntad actuando. Por lo tanto, ya no hay un lapso de espera, sino es en el momento se está haciendo. ¿A qué me refiero? Yo quiero darle a Dios la gloria por toda la humanidad. En ese momento ya estuvo. Sí. O sea, no se necesita el estarlo como repasando, sino es un acto que se lleva a cabo en el momento que se piensa. Uh-huh. Y así por el estilo. O sea, que realmente esto es grandioso. Grandioso. ¿No? O sea, decirte te amo por todo y por todos, ya está. Ahí por está. Todos. Quiero ponerme, no sé, en un planeta, en el sol, para sentir el amor que tú has puesto en él, para mí tomarlo y pagarte en amor a través de ese mismo astro, y en ese momento están. Okay. Después de usted. Y también así nos podemos ir también a cualquier momento de su humanidad, por ejemplo, decir, pues, Jesús, me voy en el momento que de tu partida de Egipto para derribar todos los ídolos que hay en el camino. Y en ese momento ya está hecho, se está derribando todos los ídolos. Okay. En algún lugar de los primeros libros, Jesús le dice a Luisa que nada más vea el siguiente paso que va a dar, algo así, ¿no? Sí, o sea, se lo pone como un sacrificio, o sea, como una mortificación. O sea, que no vea más allá de un paso. Y esto es para que las cosas del mundo no le llamen la atención. Porque dice él que las cosas del mundo, aunque no se posean, el solo verlas, sí, el tenerlas alrededor, dañan al alma, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Uh-huh. Muchísimo cuidado. Así es, deberíamos de, no precisamente de no ver, sino llegar a ese fastidio por lo que vemos. De aquí, todo. Que no me llame la atención, o sea, nada de lo que veo. Uh-huh. Y en ese momento estoy enfocado totalmente en Dios.
Así como mi Virgen Madre aplastó la cabeza a la serpiente infernal, así quiero que otra Virgen, que debe ser la primera poseedora de la voluntad suprema, aplaste de nuevo aquella cabeza infernal, para aplastarlo y debilitarlo, en modo de arrojarlo en el infierno, a fin de que tenga pleno dominio sobre de él y no ose acercarse a quien debe vivir en mi querer. Por eso, pon tu pie sobre su cabeza y aplástalo. Yo osadamente lo he hecho, y aquel se mordía de más y para no sentir mi contacto, se escondía en los más oscuros abismos. Entonces, Jesús ha dicho, hija mía, ¿tú crees que sea nada el vivir en mi querer? No, no, más bien es el todo. Es el cumplimiento de todas las santidades. Es el dominio absoluto de sí mismo, de sus pasiones y de sus capitales enemigos. Es el triunfo completo del Creador sobre la criatura. Así que si ella se adhiere y yo logro que viva en mi querer, sin querer conocer más su querer, no tengo más que querer de la criatura. Y ella no tiene más que darme. Todas mis ansias están cumplidas, realizados mis designios. No queda más que hacernos felices mutuamente. Es verdad que vine a la tierra para redimir al hombre, pero mi finalidad principal fue que la voluntad divina triunfase sobre la voluntad humana, poniendo de acuerdo estas dos voluntades, y hacer de ellas una sola. Bueno, a ver, vamos por partes. ¿Crees que sea nada el vivir en mi querer? O sea, ¿crees que sea algo más de lo que ha existido hasta ahora? Eso necesitamos irlo siempre entendiendo, porque es muy sencillo el podernos desviar y pensar que esto ya lo conocíamos. Cuando decimos voluntad de Dios, sí, yo vivo en la voluntad de Dios, yo trato de cumplirla continuamente, pero eso no es vivir en la divina voluntad. Así que, en términos generales, dice, ¿tú crees que sea nada el vivir en mi querer? No, es el todo, es el cumplimiento de todas las santidades, el dominio absoluto de sí mismo, de sus pasiones, de sus enemigos, el triunfo completo del Creador sobre la criatura. O sea, cuando el alma realmente llega a vivir en la divina voluntad, en ese momento Dios está conquistando su triunfo completo sobre nosotros. Yo creo que se siente como un conquistador que se siente feliz al vencer todas las batallas, ¿verdad? Uh-huh. Así es. Victorias. Y nosotros nos sentimos felices de ser vencidos porque entramos en ese reino de paz y en un reino de felicidad en donde todo lo humano prácticamente se pierde. Sí. Entonces hay que irlo así como puntualizando, ¿no? Dice, en el momento que esto hagamos, no tenemos nada más que darle y Dios no me puede pedir nada más. Cosa que hasta ahora en la voluntad humana, en la santidad humana, Dios puede pedir todavía más. O sea, quiero más, que quiero tus miserias, tu esfuerzo, tu estar crucificado, o sea, todo. Pero aquí ya no, porque aquí ya no es el alma la poseedora, sí, sino es la divina voluntad la que posee prácticamente los actos. Entonces todo es para gloria y alabanza del Creador. Y nosotros, como personas, como criaturas, debemos continuar nuestra vida aquí, pero para seguirle dando gloria y amor desde aquí, ¿sí? Así que, bueno, esto es, en el momento que eso logremos, Dios ya no me puede pedir nada más. ¿Qué me puede pedir si le estoy dando Dios a Dios? Y empezamos la vida de cielo desde aquí. Así es, así es. Y le vamos a dar más, pero ya salido de nosotros, o sea, ya es por deseo nuestro, ya no es pedido. Así es. A ver, seguimos. Con llevarla en aquella voluntad de donde había salido. Era esta la principal ofensa que mi Padre Celestial recibió del hombre. Y yo debía resarcirlo. De otra manera, no le habría dado plena satisfacción. Pero para obtener la primera finalidad,
debí primero poner fuera la segunda. Esto es salvarlo. Darle la mano porque estaba caído. Lavarlo del fango en el cual yacía. ¿Cómo podía decir, ven a vivir en mi querer, si era horrible al verse y estaba bajo la esclavitud del enemigo infernal? Entonces, después de haber obtenido la segunda finalidad, quiero poner a salvo la primera, que mi voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Esa es la primera finalidad, ¿sí? Pero tiene que salir a la luz después de la segunda, porque la segunda era algo total y absolutamente necesario, ¿no? O sea, primero el perdón y luego la restitución. Aunque su primera finalidad al venir era la restitución, que ese es el final de la obra. Y el hombre salido de mi voluntad reentre de nuevo en ella. Y para obtener esto, doy a esta primera criatura todos mis méritos, todas mis obras, los pasos, mi corazón palpitante, mis llagas, mi sangre, toda mi humanidad, para disponerla, para prepararla, para hacerla entrar en mi voluntad. Porque primero debe tomar el fruto completo de mi redención y, como en triunfo, entrar en posesión del mar inmenso de mi suprema voluntad. No quiero que entres como extraña, sino como hija. No pobre, sino rica. No fea, sino bella. Como si fueras otro yo. Por eso quiero concentrar toda mi vida en ti. Y mientras esto decía... Espera. O sea, esto es... necesitamos entender que para lograr todo esto es necesario tener la vida de Jesús en nosotros, pero es completo, es una fusión total, porque si no, no podríamos semejarnos, no podríamos llegar a la plenitud que ellos han pensado de nosotros, ¿no? Y sobre todo, o sea, todo lo que es la redención, el sufrimiento de Jesús, o sea, los golpes, las llagas, los flagelos, todo eso, fueron preparación. Sí, fueron preparación, es para disponernos, ¿sí? Y para hacernos entrar en su voluntad. O sea que todo aquello que hemos tomado como finalidad era una finalidad para pagar nuestra deuda, ¿sí? Pero al mismo tiempo era preparatorio para llegar a entrar y llegar a poseer algún día esta divina voluntad. ¿Sí? Entonces eso sí hay que tenerlo como muy en cuenta, que toda la pasión de Jesús es preparación para llegar a tener esta voluntad de Dios. Si esa es la preparación, ¿qué será el reino de Dios? Sí, pues. Increíble, ¿no? Sí. ¿Qué tanto valdrá el reino de Dios que Dios tiene que venir a comprarlo con su muerte? Que Dios tiene que venir a comprarlo con su sufrimiento y poniéndose a merced del hombre para que el hombre haga con él lo que quiera. Sí. Es como una semilla que muere para dar muchos frutos. Y la criatura puede tomar absolutamente todo de él, ¿verdad? Sus llagas, sus pasos, su sangre. Hasta donde él ha decidido comunicarnos, ¿sí? Así, pero es tremendo lo que está diciendo, sí. ¿No? A mí me parece tremendo que todo lo que él sufrió es simplemente como una ayuda, no finalidad. Y que la verdadera finalidad vendrá después. Entonces, simplemente la única pregunta que yo les dejo es, ¿qué somos nosotros? ¿Cuál es el valor que tenemos? Pues para Dios es inmenso, ¿no? Por eso ese es el chiste, entender quiénes somos, qué valor tenemos y qué es lo que Dios hace por nosotros. No, pues nos da todo. Y mientras esto decía, salían de él como tantos mares que se vertían sobre de mí, y yo quedaba dentro,
abismada, y al mismo tiempo un sol que expandía su luz porque recibía el fruto completo de la redención para poder dar el fruto completo de su querer a la criatura. Era el sol del eterno querer que festejaba la entrada de la voluntad humana en la suya. Y Jesús. Esta mi voluntad divina creció como una flor en mi humanidad, la cual yo trasplanté del cielo al verdadero Edén de mi humanidad terrenal. Germinó en mi sangre, brotó de mis llagas para hacer de ella el don más grande a la criatura. ¿No quieres recibirlo tú? Y yo, sí. Y él. Quiero trasplantarla en ti, ámala y debes saber custodiarla. Ahí está, ¿verdad? Poniendo él en el alma. Esto es, ¿cómo diríamos? Es una invitación. Y me gusta mucho eso que dice, yo trasplanté del cielo al verdadero Edén de mi humanidad terrenal. El verdadero Edén, ¿sí? De mi humanidad terrenal. Podríamos pensar que ese Edén era Jesús. O Jesús estaba en él. ¿Sí? O sea, no era un lugar físico en el sentido de naturaleza, sino dentro de Jesús, porque a final de cuentas el reino está dentro de Jesús. Entonces dice, esta mi voluntad creció como una flor en mi humanidad, la cual yo trasplanté del cielo al verdadero Edén de mi humanidad terrenal. Entonces, bueno, pues ahí están unas palabras, probablemente pudiera significar eso. Y eso nos facilitaría mucho el entender todo lo que pasó en el pecado original. Porque si Jesús sería el Edén, ahora no es el Edén, no sería el hombre, sino sería Jesús. El bien sería el mismo y el árbol sería nada más mi voluntad. No importa, sigamos. Seguimos con la 1520 de mayo 2, 1923. Cuando el fiat voluntas tua tenga su cumplimiento como en el cielo así en la tierra, entonces vendrá el pleno cumplimiento de la segunda parte del Padre Nuestro. Sentía mi pobre mente como perdida en la inmensidad del eterno querer, y mi dulce Jesús, hablándome sobre la santísima voluntad de Dios, me ha dicho: hija mía, oh, cómo armonizan bien tus actos hechos en mi querer. Armonizan con los míos, con los de mi amada mamá, y el uno desaparece en el otro y forman uno solo. Parece el cielo en la tierra y la tierra en el cielo. Parece el eco del uno en los tres y de los tres en uno de la Trinidad Sacrosanta. Oh, cómo suena dulce a nuestro oído, cómo nos rapta, pero tanto de raptar nuestra voluntad del cielo a la tierra. Cuando mi fiat voluntas tua tenga su cumplimiento, como en el cielo así en la tierra, entonces vendrá el pleno cumplimiento de la segunda parte del Pater Noster. Esto es, danos hoy nuestro pan de cada día. Yo decía, Padre nuestro, a nombre de todos te pido tres clases de pan cada día. El pan de tu voluntad, que es más que pan, porque si el pan es necesario dos o tres veces al día, en cambio este es necesario cada momento, en todas las circunstancias. Es más, debe ser no solo pan, sino como aire balsámico que lleva la vida, la circulación de la vida divina en la criatura. Padre, si no es dado este pan de tu voluntad, no podré jamás recibir todos los frutos de mi vida sacramental, que es el segundo pan que todos los días te pedimos. Oh, cómo se encuentra mal mi vida sacramental, porque el pan de tu voluntad no los alimenta. Más bien encuentra el pan corrupto de la voluntad humana. Oh, cómo me da asco, cómo lo rehuyo, y si bien voy a ellos,
pero los frutos, los bienes, los efectos, la santidad, no puedo darlos, porque no encuentro nuestro pan, y si alguna cosa doy es en pequeña proporción, según sus disposiciones, pero no todos los bienes que contengo, y mi vida sacramental espera pacientemente que el hombre tome el pan de la voluntad suprema para poder dar todo el bien de mi vida sacramental. Ve entonces cómo el sacramento de la Eucaristía, y no solo este, sino todos los sacramentos dejados a mi iglesia e instituidos por mí, darán todos los frutos que contienen y tendrán pleno cumplimiento cuando el pan nuestro, esto es, la voluntad de Dios, se haga como en el cielo, así en la tierra. Después pedía el tercer pan, es decir, el material. ¿Cómo podía decir, danos hoy nuestro pan, si el hombre, debiendo hacer nuestra voluntad, lo que era nuestro, era suyo? El Padre no debía dar el pan de su voluntad, el pan de mi vida sacramental, el pan diario de la vida natural, a hijos ilegítimos, usurpadores, malos, sino a hijos legítimos, buenos, que tendrían en común los bienes del Padre. Por eso, yo decía, danos nuestro pan. Entonces comerán el pan bendito. Todo sonreirá en torno a ellos. La tierra y el cielo llevarán la marca de la armonía de su Creador. Después agregué, perdónanos nuestras deudas, como nosotros las perdonamos a nuestros deudores. Así que también la caridad será perfecta. Entonces será perfecto el perdón. Tendrá la marca del heroísmo como la tuve yo en la cruz. Cuando el hombre coma el pan de mi voluntad, como lo comía mi humanidad, entonces las virtudes serán absorbidas en mi voluntad y recibirán la marca del verdadero heroísmo y de virtudes divinas. Serán como tantos riachuelos que brotarán del seno del gran mar de mi voluntad. Y si agregué, y no nos induzcas en tentación, ¿cómo lo podría inducir Dios en tentación? Era porque el hombre es siempre hombre, libre por sí mismo, porque yo no le quito jamás los derechos que al crearlo le di. Y él, asustado y temiendo de sí, grita en silencio, reza sin expresarse en palabras, danos el pan de tu voluntad, a fin de que podamos rechazar todas las tentaciones. Y en virtud de este pan, líbranos de todo mal. Así sea. Bueno, yo creo que es una explicación muy precisa de lo que es el Padre Nuestro, ¿no? Uh-huh. O sea, nos va explicando parte por parte, sobre todo esta última, no nos induzcas a la tentación, que en realidad es algo que es como imposible para nosotros pensar que Dios me induzca al mal. Sí. Sin embargo, ya he explicado de esta manera, si no me das todo lo que necesito, si no me das el alimento de tu palabra, de tu voluntad, el alimento eucarístico, me voy a ver en la necesidad de recurrir a hacer algo indebido para lograr mantener a mi familia, ¿sí? Darle de comer a mi hijo. O sea, se necesita realmente entender, no es que él me induzca a pecar, sino si no me da lo necesario para yo vivir de esta espiritualidad, de este espíritu de él, y no encuentro un modo de poder obtener todo lo que necesito, entonces me veo obligado, entre comillas, o me veo inducido más que obligado a cometer cosas que no son correctas, ¿sí? El pan que pide no es el pan material nada más, es el pan de su palabra, el pan eucarístico, el pan de su voluntad y aparte el pan material. También entra en juego aquí, ¿no? Pero prácticamente como que es muy clara la inducción que lleva esto a decir todo lo que está en el Padre Nuestro va enfocado a esto. Así que danos hoy nuestro pan de cada día, debemos expresarlo con esta intención
Porque si lo hago en la divina voluntad, ya se convirtió en acción. ¿Sí? Entonces tengo ya el pan de su palabra, el pan de su voluntad, el pan eucarístico y el pan material como un extra. ¿Sí? Seguimos. Ve entonces cómo todos los bienes del hombre reencuentran su reanudación. El vínculo estrecho del hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La validez de cada acto suyo. La restitución de los bienes perdidos. La firma y la seguridad de que le viene dada nuevamente su perdida felicidad terrenal y celeste. Así que era tan necesario que mi voluntad se haga, como en el cielo, así en la tierra, que yo no tuve otro interés ni enseñé otra oración sino el Padre Nuestro, y la Iglesia, fiel ejecutora y depositaria de mis enseñanzas, la tiene siempre en boca y en cada circunstancia. Y todos, doctos e ignorantes, pequeños y grandes, sacerdotes y seglares, reyes y súbditos, todos me piden que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. ¿No quieres tú entonces que mi voluntad descienda sobre la tierra? Y así como la redención tuvo su principio en una virgen, no me concebí en todos los hombres para redimirlos. Si bien quien lo quiere puede entrar en el bien de la redención y recibirme cada uno para sí solo en el sacramento. Así, ahora mi voluntad debe tener su principio, la posesión, el crecimiento y el desarrollo en una criatura virgen. Y después, quien se disponga y quiera entrará en los bienes que el vivir en mi voluntad contiene. Si no hubiera sido concebido en mi amada mamá, la redención jamás habría venido. Así, si no obro el prodigio de hacer vivir a un alma en mi suprema voluntad, el fiat voluntas tua como en el cielo, así en la tierra, no tendrá lugar en las generaciones humanas. Esto es curioso. O sea, si no lograra que una criatura viviera, prácticamente todo sería, ¿cómo diríamos? La ruina. No habría ese cumplimiento, ¿no? Entonces, si no hubiera sido concebido, la redención jamás habría venido. Por lo tanto, no hubiéramos sido perdonados. Si no hubiéramos sido perdonados, no tendría caso mantenernos con vida, porque ya no habría esperanza de poder regenerarnos. Entonces, Dios hubiera acabado con todo, ¿no? Sí. Si no acabó con todo, es que esa esperanza y esa seguridad de que podemos llegar nuevamente a este punto está vigente. Y él ya no quiere hijos ilegítimos, ya quiere tener hijos legítimos. Así es. En su voluntad. Pues se terminó el tiempo. Amigos, pues ya hemos terminado con nuestro programa el día de hoy. Y pues a seguir leyendo estas verdades divinas, ¿verdad? A meditar en ellas. Y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.